acá retomamos de nuevo con el Ñato. Así que volvemos de nuevo al ruedo. Hay que ir a Tucumán. Acá estamos en la Coca-Cola de Salta. Bueno, muchachos, miren de lindo que se ha puesto Salta cuando llueve. Qué hermoso, ¿no? Chuy. Buenas, buenas. ¿Cómo anda la gente linda? Acá estoy cruzando un sector de Tucumán, que es de la zona de Vipos. La zona donde hay muchas curvas, cerro, lomas, bajadas, muy lindo, vistoso. Yo desde acá, desde Vipo hasta Tapia, una vez tuve el famoso tal sueño blanco. Estaba tan cansado que se me apagó la mente, no sé. Y de toda esta zona la crucé como dormido. Según dicen algunos, es como que fui con los ojos abiertos, pero mi cerebro, mi mente dormida. La verdad que yo recuerdo cuando llegué a Vipo y de ahí me desperté con las luces de Tapia. Porque las luces de Tapia son una filera así de luces al costado, al medio y al otro costado derecho. Y así, ahí me desperté. Me agarró un escalofrío. Por Dios. De ahí ya llegué a Tucumán porque llevaba contenido que lo necesitaban urgente. Llegué bien. Y sí, el susto que me pegué. Este es el sector de Vipo, de Tapia, que le digo. Creo que está lleno de luces. Bueno, acá me desperté. Qué bárbaro. Lo que es la mente humana, ¿no? Pero bueno, lo importante es que seguimos vivito y coleando. Eso fue hace... calculo que fue hace como 2 años atrás, por ahí. ¿Qué hace la banda? ¿Cómo andan? Acá estamos en Tucumán. Estoy de costurero. Me puse a hacer... me cosí un par de ganchos de las fajas. Le pego en la costurera. Me espectáculo. Ahora estoy esperando para que me descarguen y después tengo que cargar azúcar. Estoy con mi amigo Cristian Flores. Thank you.
Bueno, ya terminé de hacer mi entrenamiento. Ay, quedé destrozado. Miren la aguilita. Una pequeña águila. A ver, quiero mostrar también acá. Ahí, por ahí queda Tafí del Valle. Me tiemblo un poco las manos porque se mira. Buenas tardes. Quería mostrarle. Este es un cañón que se metió mal ayer. De compañero de un amigo. ¿Qué hace la banda? Buenas noches. Y acá estamos ya volviendo de Tucumán a Salta con azúcar. Estoy en plena subida acá de Virgilio Tedín. Está lloviendo un poco. Qué lindo ese olor a campo. Ese olor a guayacán hachado.